Hey everyone, this is Jana Nascimento Nagassi from Your Jana on Camera, and today we are here in Santa Monica to celebrate the 2024 Spirit Awards, presented by Film Independent. In English, Spanish, what do you guys prefer? Good Spanish? Yes. Spanish? Hablamos en español, entonces. Muchas gracias, muy feliz que ustedes están acá hoy. ¿Cómo se siente estar siendo nominados en Spirit Awards para mejor edición, mejor primera película y todo eso? Bueno, felices, agradecidos y contentos porque también es una excusa para reunirnos con el equipo. Nos falta Ben Temple, sí. Un amigo y actor, pero que bueno, estamos el resto del equipo estamos aquí. Sí, ¿cuál fue la parte más complicada en hacer la película? Trabajar con ellos, ¿te imaginas? No. Fue lo mejor. Es que en realidad no, yo creo que el reto era estar a la altura del guión, pero de complicado no fue nada, porque realmente ellos son actores muy generosos y los directores también dieron el espacio y el tiempo para poder trabajar las cosas con cariño y bien. Entonces, para mí fue un rodaje muy idílico. No estoy acostumbrada a este tipo de rodajes. No sé vosotros. Cierto. Sí. Usted hace una mala, muy mala. Muchas veces yo hablaba así, pero tenía un poco de corazón también porque tú te veías siendo ella, ¿entiendes? La personaje. ¿Cómo fue estar ahí haciendo esa dupla? Eso, todo el crédito a los guionistas y nuestros directores, que luego hablarás con ellos, porque estaba escrito de una manera también que enseña esos matices. Yo viví 20 años en Nueva York, entonces un poco conozco ese personaje, conozco esa psicología del latino acá que luego se le olvida sus raíces y tiene que adaptarse y tener que tener más poder. Entonces, está escrito y fue muy fascinante descubrir más con los directores y mis maravillosos actores que ayudaron bastante. Sí. Yo me sentí muy, muy, muy reflected. Uh-huh. I can relate it. Porque también estaba ahí, también fui cuando llegué, tuve que ir a la salita en esta pequeña sala. ¿Cómo fue? ¿Entiendes? Entonces me sentí muy, muy representada ahí como inmigrante. Yo soy de Brasil, entonces me sentí muy ahí como que esta claustrofobia ahí que estaba, muy cosa. ¿Y usted es un mentiroso o dice toda verdad? Toda verdad. Nadie dice toda la verdad. Mi personaje tampoco. No, mi personaje está intentando sobrevivir. Y en el camino de ese intento de supervivencia conoce al personaje de Bruna, a Elena, y la quiere. Digo, si esa es la pregunta, él la quiere a ella. Lo que pasa es que, bueno, se ve entre la espada y la pared y trata de salir adelante mintiendo, ocultando cosas, en fin. Sí. Muchas gracias. Que aproveiten ahí todo el evento. Y congratulations again. Felicitaciones again. Muito obrigado. Muchas gracias. If you like to support or continue to support Jana on Camera, don't forget to subscribe, like, comment, and share the videos.